Ay. Te lo juro, estoy que me muero, eh. Va a morir. Espero que solo una. So. Papa, te vean. Si un llegole. Vos que me reprehendo yo. Oscuro de piel, paso ligero, taciturno. Tú eres el de Sigua del que tanto hablaba Félix. Tienes que ser bueno, porque cuesta impresionarle. Pero dejemos las presentaciones a un lado. Me gusta ir directo al grano. Además, tu reputación habla por ti. Si estás dispuesto a pagar con sangre la gloria y el oro, Cirene te da la bienvenida. Misión sencilla. Vale, no se ha desbloqueado nada nuevo. ¿No tienes problemas con los romanos? Bueno, ya sabes lo que dicen de nuestros amigos latinos. Los griegos inventaron el trío y los romanos añadieron mujeres. ¡Ah! Además, sé cómo esconderme bien, señor Bayek. Con estas pintas tengo que hacerlo. La gente piensa que el ratón no tiene suerte. No me ven como emprende. Tú no eres la más lista, desde luego. Seguro que el cerdo romano se ha llevado mi cofre a los barracones. ¡Recupéralo, por favor! ¿Por qué debería hacerlo? Porque sabes qué se siente cuando te apartan a un lado y eres víctima de los que están por encima. El ratón morirá en la calle si no encuentra un medio de subsistencia. Y los niños... ¿Es que nadie piensa en los niños? Además, recompensaría generosamente a mi salvador. No quiero que pesen niños en mi conciencia. Que los dioses te bendigan. Te esperaré en el mercado detrás de las termas. Suerte, amigo. Frase... gran frase. Vamos a entrar, literalmente, con todo. Vámonos. ¡Quieta, muerte! Joder, a ese le ha entrado lo todo. Via duplex! Ne pressionare in pue! Non ti sinveni? Un careschi mi togli il nome. Non te arde! Ok. Okay.
Lo he pillado. Los guardias. Ya en esta casa de aquí arriba, ¿no? State con questo. ¿O no? ¿Cómo cojones se baja? Por las escaleras, luego, por las escaleras. El escondite del ratón. Firio ne menimse. Ite, ite. State! Con quiesco! Finis, bastardos! Corre, 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 corre. Disinvanes! Esos morias para las que vas mata duran estil. Bayek, has encontrado ya. Me has salvado la vida otra vez, señor Bayek. Benditos sean los dioses que te trajeron a mí en este, el mejor de los días. El ratón te abrazará como señal de mi imperecedera gratitud. No, por favor. Dinero, entonces. Te pagaré en tesoros que Creso querría. Cuídate mucho, ratón. Y procura no volver a caer en más trampas. ¡Qué elegancia! ¡Qué ingenio! Te mereces más que solo dinero. Ven a verme luego y buscaremos algo especial en mi escondite.
señor Valle. Mis ojos se empañan de alegría al verte. ¿Sabes qué me están haciendo? Cuando dices luego, si espero un día... Menos mal que parece que no hay muchas misiones así, porque si no, hostia puta, ¿eh? Gracias, señor Valle. Sácame de esta jaula horrible. Estoy herido. ¡Clama, culos! ¡Idiotim! Mi piso, la puse tan... Exigiste pasar. Me acusan de asesinato a mí. El verdadero asesino sigue suelto y mata a mis amigos. Tranquilo, cuéntame qué ha pasado, ratón. Estaba en las termas hablando de negocios cuando de pronto me abordó una legión. ¿No les dijiste que eras inocente? No me hacían caso. Me cargaron el muerto de Paulus Aurelius, el prestamista, destripado como un cerdo. Tenía pelo rojo en la mano, pero no era el mío. Le había visto, pero cuando salí de los baños estaba vivito y coleando, bebiendo y fornicando como siempre. Soy muchas cosas, pero no un asesino. No pasa nada, ratón. Yo te creo. Pero los romanos no creen a un pobre egipcio lisiado. Ten fe. Escóndete y espérame en los jardines del templo de Zeus. El auténtico asesino podría haber dejado pistas en las termas. Bonitas termas, por cierto. Sé que Esminteo no es el asesino, pero hay que encontrar al culpable. Los romanos han clausurado las termas. Tengo que buscar otra entrada. ¿Qué ventana está abierta? Así que aquí es donde lo asesinaron. Se llevaron el cuerpo. Tengo que encontrarlo. ¿Qué coño pone ahí? El asesino dejó un mensaje. Todos pagarán por sus crímenes. Alguien está buscando justicia. Eius, ubi estil.
Ahora también te voy a decir. Vamos a investigar un asesinato con muchos más asesinatos. Me hace como cierta gracia. Olor a muerto y algo más. ¿Perfume, tal vez? ¿Qué me puedes contar, Paulus Aurelius? Hay algo metido en su garganta. Una nota. Voy a limpiar Cirene de hedonistas. Mi siguiente tragedia caerá sobre el actor más célebre de Cirene, Metrobius. Y está firmado. Vesta. 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 ¿Qué te pasa con los que buscan el placer? Encontraré a ese actor antes de que el asesino vuelva a atacar. Fano se pondría muy bien si muriese un actor. ¿Qué anda Vesta tras estos hombres? ¿Tal vez una prostituta matando a sus clientes? So. Tengo que deshacerme de ese león antes de confirmar mis sospechas. Pero creo que esta es la segunda víctima. Metrobius, la segunda víctima de la asesina. No queda gran cosa de él. Otra nota. Para Metrobius ha bajado su último telón. Ya solo falta el putero, que morirá en la zorrera. Esta Vesta tiene querencia por el dramatismo. La zorrera del putero tiene que ser el burdel de aquí. Mis sospechas eran correctas. Vesta es una prostituta, pero está buscando a su padre. Solo espero encontrarlo antes que ella. Está detrás de la arena. ¿Qué sentido? Είμαι καλά, καλά. Το λίγο να απογοητευτείς, αλλά γενικώς καλά. Ηλικιώτης ανθρώπων. Μα μπορώ καλώς. En una de estas voy a matar a tres del tirón ahora. Morías, Parasquevás, Matatuta.